Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Williams Medrano, Reina Acosta. Y pero esta prisa, pero yo siento como que estamos aquí, como que estamos a la carrera, como que alguien atrás nos está arreando. Como que dejamos un plátano asando allá en el ANAFE, algo así fue, profesor. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero esa prisa así, como así, esa cosa. Me saltó a mí. A otra la voló, la saltó. Pero lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí. El partido mayoritario, la fuerza del pueblo. Ya la gente que se gobierna. Hay un aire, una cosa. El pueblo, ya el PRD. De partido mayoritario, profesor, la fuerza del pueblo, también la fuerza del pueblo. Pero, no se haga el que usted no sabe, Señores, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo les voy a hablar de una prenda clásica de todos los tiempos, versátil, y que la amamos todos, incluyendo yo. ¿Cuál? Que es el jeans. Vamos a ver un poquito de su historia, de cómo la utilizamos y de cómo ha dado el salto a los ambientes laborales, que antes era un poco restringida. Muy bien. Pero muy bien. ¿Y usted, señor Medrano? Vamos a hablar de los subsidios gubernamentales. ¿Cómo? Sí, subsidios gubernamentales. A ver, ¿dónde están llegados esos cuartos? Porque ahora el presidente Luis le dio subsidio a los panaderos, pero se lo dio a través de los grandes. Entonces ese no le llega. Asfixiándolo, ahorcándolo. Al PYME, al pequeño, no le llega. Así no. Yo no le voy a hablar de nada de eso. Yo le voy a hablar, voy a conversar con dos golfistas, los organizadores del torneo TP3, que son los que me involucraron para hacer el torneo del 1 de agosto, que se llama Entre Palos y Puros, by Mariano Abreu. Me gustó a mí ese título, profesor. Mí me encantó el eslogan. Me gustó, Entre Palos y Puros, eso no podemos perdernos. Ahí vamos a estar. Y le vamos a hablar cómo usted participa, cómo usted patrocina. Si usted no es golfista, cómo usted participa. Porque Entre Palos y Puros, usted no se puede quedar. Volvemos en breve. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Un saludo cordial para todos ustedes. Reina Acosta y la sección Bella por Fuera,
y bella por dentro. Como siempre, traemos información que puede ser de su interés. Hoy vamos a conversar un poquito sobre una pieza que es de toda la vida. La conocemos todos. Creo que no hay una persona que no tenga una pieza en su closet y que no la haya utilizado de forma hasta sin querer queriendo, como dicen. Vamos a hablar de lo que puede ser la mezclilla, el denim o el famosísimo blue jeans. Una pieza versátil, una pieza de todos los tiempos, una pieza que ha ido cambiando acorde a nuestra necesidad, visto que según su historia, y vamos a hablar en estos momentos un poquitito de lo que ha sido la introducción y cómo ha sido la evolución de esta tan afamada y amada por todos pieza de blue jeans. Se dice de Francia, desde el siglo XVII, fue utilizado para hacer piezas de lonas de barcos, nada más y nada menos. Mira lo resistente que ha sido y por eso ha resistido a lo largo del tiempo. Dice que Revi Strow abre en Estados Unidos la confección de pantalones para piezas de uniformes de minerías, porque eran las piezas que necesitaban fueran más fuertes y aguantaran todavía muchísimo más soporte. Luego fue utilizado para uniformes militares. Y mediados del siglo XX, los jóvenes la usan como signo de una gran rebeldía. Fue consagrado el tejido universal, que es hoy día cuando Elvis Presley y John Down comenzaron a vestir el tan conocido, afamado blues jeans. De allí en adelante, fue tomado, amado por todos y llevado religiosamente al día a día. Lo que era antes impensable era utilizar el jeans en los ambientes laborables, porque es catalogado como una pieza informal para ambientes más cómodos, menos rígidos. Pero los tiempos cambian tanto que también en los ambientes laborales se está dando permiso, lo único que siempre hay sus restricciones. Deben ser utilizados. El pantalón ideal para los ambientes laborales en blue jean debe ser el jean clásico, sin moda, de talle normal, prácticamente medio y de caída recta, porque aguanta las chaquetas, las calzados, porque viene siendo, se vuelve mucho más elegante cuando esa misma pieza básica la adornamos con joyerías diferentes, accesorios, la chaqueta que va según el requerimiento de tu trabajo y lo que le da el cambio total, total, pues es el calzado, tacones, medios, finos, gruesos e inclusive con botas dependiendo del ambiente en que nos desenvolvamos. Una de las reglas debe ser que no utilice más de una pieza, evitar los accesorios, las carteras, los todo tipo de adornos que tengan que ver con el jean si usamos una pieza a la vez, sea chaqueta, sea pantalón. Si es una falda, debe ser holgada, de un talle largo. Si es un pantalón, debe ser recto. Si llevamos un vestido, una forma de quitarle el protagonismo al jeans es poniéndole encima una chaqueta. Pero si queremos que la pieza sea la protagonista, entonces llevamos la pieza de blue jean por fuera, pero obvio no dentro de los ambientes laborales. Algo que debemos tomar en cuenta que los colores claros en el blue jean, siendo una pieza gruesa y un tejido grueso, aporta mucho volumen. Evitemos utilizarlos completo, el blue jean completo, si somos de texturas que no somos delgados, porque nos va a aportar muchísimo más volumen. ¿Dónde queremos bajar la intensidad o denotar mucho más? Entonces vamos a utilizar la pieza oscura, pudiendo llevar dos piezas de jean recomendado de colores diferentes y pudiendo mezclar la textura. Tengan en cuenta que los pantalones rasgados, deslavados y todo ese tipo de piezas, entonces son muchísimo más, son llamados ambientes muchísimo más informales, pero puedes hacerlo mezclado con diferentes texturas. Para aquellos que no quieren llevar una pieza completa de jeans, pues está lo más actualizado, que son las piezas en jeans coloridas, que son la última tendencia. Lo vemos en color rosa, lo vemos en color verde. Y es una forma de estar siempre actualizados. Una manera
de tener presencia siempre, un outfit que nunca te va a fallar, es la combinación aquella de una pieza de blue jean con un pantalón vaquero blanco. O en su defecto, el famoso blue jean negro con una pieza de canvas, una camisa, sea hombre o sea mujer. Hay muchas formas versátiles. Lo que tenemos es, como siempre, que conocer nuestro cuerpo y qué queremos conseguir con el jean, si queremos llevarlo de manera elegante o de manera sumamente casual. Lo importante es que sepamos todos que hay una pieza jeans para cada uno de nosotros, porque así somos diversos. Vamos a llevar el jeans, vamos a estar elegantes, vamos a estar juveniles, vamos a estar actualizados, pero siempre con el concepto que vaya acorde a nuestro cuerpo, a nuestro desempeño, a nuestra necesidad. Soy Reina Costa y esta es su sección y mi sección, Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Saludos amigos de Imagen Pública TV, una semana más con ustedes. Damos gracias al Creador, al dueño y Señor de la vida por permitirnos estar frente a ustedes como cada semana. Quiero agradecer en este instante al obispo Juan Tiburcio Pérez. En esta semana estuvimos allá con sus gentes llevándole una importantísima conferencia, las finanzas a la luz de la Constitución del Reino. Así fue y a la gente allá les encantó. Debo decir que Hanovi, Reina, Mariano Abreu, que mira, hasta me pagaron. Porque les gustó tanto, o les gusta lo que estamos haciendo tanto a la gente por YouTube, por Instagram. También estuvimos en estos días por Villamella con Noé Polanco, allá otro obispo. Estuvimos también por los Alcarrizos con Nicolás, otro obispo también. Y las cosas hemos ido educando, porque recuerde que nos propusimos llevar educación financiera por cada rincón de República Dominicana, empezando, porque esto luego se irá mar a los Allende, mar Allende, ¿verdad? Allende los mares también esto se irá después. Así es que gracias a ti que nos sigues en Instagram, que nos sigues también en YouTube, que nos estás siguiendo también en TikTok. Y te voy a repetir, ¿verdad? En YouTube, Williams Medrano Oficial, en Instagram, Momentum, Williams Medrano. En TikTok también estamos como Williams Medrano Momentum. Y en Facebook, Williams Medrano Oficial. Gracias a ti por seguirnos, por darnos like y por comentar. Esto ha hecho que la gente se vaya interesando en conocer más de finanzas. ¿Sabes por qué? Porque mientras más conoces de finanzas, menos ganan los bancos. Pero hoy quiero hablarle de una carta que llevó nuestro excelentísimo señor presidente al Senado de la República en esta semana, junto con un proyecto de presupuesto complementario, alegando él en esta cartita de que
las cosas, las finanzas se les han escapado un poco de las manos. ¿Por qué? Él alega sobre el tema de la pandemia que solamente la vacuna se va a llevar 31 mil y tantos millones de dólares. El tema de las vacunas, también habla ahí él que se han gastado en el tema de, de los asistentes sanitarios y de la policía también, que asisten en los temas de pandemia y del estado de emergencia, 5 mil millones de pesos más. Ahí también él habla del tema del aumento del petróleo y que esto ha hecho que el subsidio que lleva el tema de las EDES o de las empresas que distribuyen energía en República Dominicana, ese subsidio aumentara, creo que con relación al año anterior, 8.700 millones de pesos también. Eso es demasiado. También habla él ahí de que hay otro subsidio que se le ha ido también de la mano, que es el caso del combustible, de la gasolina, del gasoil, del gas, para no reflejar ese aumento de precio a los consumidores, el gobierno lo está asumiendo, pero ya van, hasta el día de hoy, van aproximadamente 6 mil millones de pesos también subsidiado. Decían algunos economistas que el gobierno ponerse a subsidiar este tipo de rubros y este tipo de sectores en la sociedad tal vez no sea la mejor, porque a veces nos enfocamos más en el grande, nos enfocamos más en el rico, entonces como que olvidamos al pobre, olvidamos al pequeño, olvidamos al que tiene que ir a comprar 3 galones de gasolina, 1 galón de gas para poder comer. Porque mira qué sucede, esos subsidios que se hacen a nivel de grande no llegan a los pequeños. Decía también que ya llevan 600 millones de pesos de subsidio al pan y a la harina. Y yo quise preguntarle hoy a algunos panaderos que tienen fábrica y decían, Williams, nos dijeron que nos iban a subsidiar. Ah, yo estoy haciendo comparación. Dice el gobierno que ya lleva 600 millones de pesos subsidiado a los panaderos. Pero hablo con los panaderos y me dicen que de ese subsidio solamente se hizo por 2 meses y fue que le hicieron una rebaja mínima al saco de la harina, una rebaja mínima al saco de la harina. Y me decía también ese productor de pan, ese panadero, que tampoco se lo han pagado. A ver, se lo subsidiaron, un descuento, creo que no llega ese descuento ni al 5%, y que tampoco se lo han pagado, solo fue por 2 meses, pero esos 2 meses no se lo han pagado. Los distribuidores de harina, los grandes importadores como Copro Harina, que es una cooperativa que importa grandes cantidades y las distribuye a los respectivos productores, panaderos o industriales del pan, y ellos administran entonces este subsidio. Pero las quejas las podemos ver cuando usted habla también con el colmadero y habla con el consumidor. El pan subió. El gobierno quiso subsidiar para que no subiera. Pero el pan hoy usted lo compra a 8 pesos el pan. Y también lo está comprando a 2 por 15, como una forma de confundir un poco al consumidor. Entonces, en subsidio el gobierno está invirtiendo, por lo que vimos en el día de hoy y la carta que le envió al Congreso el viernes pasado, en subsidio está llevando el gobierno ya más de 25 mil millones de pesos. Este subsidio no está llegando a los pobres, no llega al colmadero y no llega tampoco al consumidor. El subsidio en el tema de los combustibles tampoco llega al que compra los 3 galones, como dije en principio. O sea, yo creo que el gobierno debería adoptar medidas que vayan más enfocadas a los pobres, como el programa Quédate en Casa, que lo quitaron, y que están diciendo que gastaron en este programa, en lo que va de año también, 16.400 millones de pesos. Y dice también esa carta que este presupuesto o que esta cantidad de dinero no estaba en el presupuesto del año 2021. Pero si no estaba
y se consumió eso y que mantuvo la gente tranquila, no despertó ese estallido social, pues vamos a hacer los subsidios, señor presidente, pero pensando en los pobres. Y vamos a hacer que le llegue a ellos, porque si lo hacemos solamente para que sean los ricos que lo administren, ese subsidio nunca va a llegar a la masa pobre, al consumidor, al humilde. Y si es para los comerciantes, el subsidio tampoco llega a las MIPYME. Entonces vamos a hacerlo y dejémoslo hasta ahí por el día de hoy, porque el tiempo hay mucho más en este programa. Pero hagamos los subsidios pensando en el quédate en casa y en el fase que se usó en el 2020 y parte de 2021. Dios te bendiga. Recuerda que el éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén. A través de nuestra plataforma WIN TVO, estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Bienvenidos y bienvenidas a este segmento Personal Branding. Este segmento siempre lo dedicamos para que esas marcas personales, esas marcas corporativas puedan expresar su posicionamiento, sus mensajes. En esta ocasión le he pedido a dos amigos golfistas, igual que nosotros, que se unan a este segmento porque hoy vamos a hablarle de nuestro más reciente invento. Marcos Lamarche, señor José Luis Cova. ¿Cómo está? Hermanos, gracias. Bienvenidos. Bien, gracias por la invitación, líder. Estos dos jóvenes que me han involucrado en un tema de un torneo, y la historia es muy simple. El 2019 vimos parir un torneo que se llamó TP3, que se desarrolló en el 2020, 20. ¿Verdad? En Ocean Ford. Ahí estuvo nuestro amigo Gabriel junto a José Luis organizando ese torneo donde Marcos y yo fuimos de participantes. Y ahí, bueno, vimos la dinámica, lo que es un torneo de gol amistoso, con gente chula, con gente agradable. Pues el 2020 inicia el desarrollo, la estrategia, el diseño del TP3 2021, que precisamente en junio de este año acaba de pasar, con una majestuosa e impresionante estrategia de sociabilización, donde más de 72 golfistas, digo más porque se quedaron 11 parejas afuera, lamentablemente, porque el dominicano siempre deja todo para último. Sí, sí, eso fue. Y como ellos pensaban que siempre iba a haber cupo, se quedaron fuera. Pero yo creo que es mejor ver lo que ocurrió en esos dos torneos, porque nos va a dar a nosotros que estamos aquí y a ustedes que están allá
una dinámica, una visión mejor y después volvemos al piso. Director, por favor, colóqueme los dos videos de lo que ocurrió en esos dos TP3. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto pagó Reina para salir como seis veces en uno de esos videos? No, porque Reina era nuestra modelo. ¿Cómo? Sí. Entonces el que no cobró fui yo. No, fue usted, sí. Pero ella cobró. Sí. Se quedó callada con el dinero. Oye, a mí me preguntaron, pero ¿fue usted que hizo el video? ¿Fue Imagen Pública que hizo no, el video? No, no. Yo no tuve que ver nada con eso. ¿Sabe qué mejor caer en gracia que ser gracioso? Ella cayó en gracia. Así es, así es. Bueno, ahí tuvieron una pequeña visual de lo que fueron esos dos TP3, uno en Ocean Ford y el otro en Metro. Ahí estuvimos disfrutando de la cofradía, de la amistad, de esas pérdidas, de esos malos palos, de esos buenos palos, claro, donde sí. Algunos hacemos bendita emocional cuando fallamos, claro. Hay algunos que tiran hasta el palo, pero donde al final nos fumamos un puro, nos tomamos un trago, conversamos y todo en el hoyo 19 queda bien subsanado. Amigos. No, nada, Mariano, gracias de verdad, gracias por la oportunidad y qué bueno que vieron nuestros amigos televidentes esos videos. Eso para que vea lo que viene, Mariano, que es lo que viene grande. Y viene algo muy interesante, un concepto que le estaba diciendo a José, que es muy, muy personal, muy tuyo. Sí. Y tú como coaching de nosotros y nuestra Liga Level Golf, realmente es una manera más de agradecerte. Claro. Y creo que a tu modo, a tu forma. Y yo debo ser honesto, yo no pedí eso. Marcos me llama un día y me dice, ¿sabes? Vamos a hacer un golf que lleve tu nombre y que lleve tu marca. Claro. Digo, ¿cómo así? Imagen Pública. Me dice, no, Mariano Abreu. Mariano, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, pero lo tuyo es puro, es gol. Vamos a hacer algo entre palos y puro, algo así. Y así fue. Así se quedó. El torneo entre palos y puros es un torneo que se diseñó en una cofradía, en una hermandad de socialización, en un evento que ya hemos vivido y nosotros como jugadores de una liga independiente, y que lo hemos convivido contigo, y realmente al final terminamos en eso, en palo y puro. Así es. Yo estoy muy complacido porque, primero, ustedes tienen una marca, que es TP3. Sí. Y algunos se preguntarán, bueno, pero Mariano va a competir con TP3. Cuando me preguntaron, yo le dije, no, déjame decirte que son los organizadores del TP3 que me han metido en esto. Sí, o sea, que no soy yo que le estoy armando una competencia. No. José Luis. No, nada, muchísimas gracias a Mariano por la invitación. Nunca será competencia. Tú eres mi profesor. Amén. Tú eres nuestro profesor, de verdad. Y para nosotros es un orgullo poder dedicar un torneo. Y qué mejor manera de hacerlo que sea entre palos y puros. Así es, así es. Y música. Y porque música. Ahí vamos a tener precisamente a Qué Buena Onda en un formato muy exquisito que es un cuarteto. Vamos a ver un poquito de lo que puede pasar ese día con Qué Buena Onda y Luis Salazar. Vamos a ver. Adelante, director. Hasta el día, vamos a cantar. Se va a poner una
se merece, y que intentas soportarlo y ya no puedes, y que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quiere te llena de caricias, de ternura, el que lleva un beso hasta la luna. Pudimos ver parte de lo que es Luis Salazar y qué buena onda en ese formato, un formato cuarteto. Tropical, cuarteto, para poder bailar una salsita, un merenguito, pero también una baladita. Y suena muy bien, suena muy bien. Y debo decirle a los golfistas que conocen al tal Happy, al tal Happy, pues siempre me dice la gente, me dice, oye, qué maravilloso ese Happy. Me encanta. Ciencia y misterio. Es una figura. Sí, no, no, Happy. Es un tipo, un personaje. Pues ese grupo es de Happy. Qué buena onda, que tiene varios formatos. Un formato orquesta que tiene más de 16 músicos. Y un formato de este tipo banda, cuarteto, que tiene 4. Eso depende de la actividad, ¿no? Este formato yo lo uso mucho para los Cigar Club, donde ahí pues ponen caliente. Lo siga en medio de un ambiente cálido, pero también sabroso. No, que el ambiente que vamos a estar viviendo es el próximo 1 de agosto. Ahí es. Ay, la gente va a vivir. Porque vamos a estar entre palos y puros. Así es. Fíjate que algo interesante, y es que Marco me había dicho, mira, cuando terminemos, la gente va a querer terminar, porque lo que se va a vivir en el hoyo 19 será tan interesante o más que los mismos 18 hoyos. Claro. Sí, correcto. Regularmente los golfistas terminan, van al hoyo 19, almuerzan, se toman un traguito y se van. Pero es que aquí va a haber también networking, porque aquellos que quieran llevar también alguna información de su empresa, pues vamos a tener una mesa de networking donde el que quiera llevar un brochure, un volante de su negocio, de su empresa, porque muchos de nosotros que jugamos juntos no sabemos qué hace el otro. Es correcto. Y es porque muchos de nosotros nos concentramos tanto en el juego, en la relación afectiva, que casi, a pesar de lo que mucha gente puede pensar, no hablamos de negocio. No, la parte comercial como se queda como un segundo plano. Así es. Mucha gente dice, el GOR es negocio, el GOR es... Pero esto va a ser la oportunidad. Casi no habla de negocio. Pero esto va a ser la oportunidad. Esta va a ser la oportunidad. Sí, porque vamos a tener una hostel con una mesa de networking para que ahí haya, sin ningún costo, algunos brochures de los participantes. O sea, usted tiene una empresa y usted va a estar, pero va a tener ahí la oportunidad de que usted tenga alguna representación en una imagen o lo que fuese. Ahora, si quiere tener una representación más visual, estar en los hoyos, estar en un banner, estar en la comunicación del evento como patrocinador, también hay opciones. ¿Cuáles son, Marcos, esas opciones? Tenemos 3 opciones en paquetes de patrocinio y una opción senior que va desde $2,000. Hay unos paquetes de 1,000, de 500 y hasta $200 para emprendedores. Las personas de pequeña empresa, los pequeños empresarios, emprendedores, van a tener un paquete especial para ellos que quieren incursionar en este mundo del golf y en un público de target 1A. Un público muy potable y realmente a nivel comercial y de negocio es un público que puede adquirir sus productos de una manera capaz. Yo entiendo que lo más prudente es que si usted, televidente, tiene un negocio que ha emprendido, un nuevo proyecto, se acerque a nosotros y participe en este grandioso evento. Importante decirle que esto tiene, de estos tipos de patrocinio, la oportunidad de usted estar en estos programas nuestros, enfrentados en Imagen Pública Televisión, la oportunidad de usted ser mencionado en la rueda de prensa que tendremos la próxima semana precisamente, y también en todas las piezas de comunicación que tendremos en todas las redes sociales de nuestras empresas, tanto de TP3 como de Imagen Pública, como de Enfrentados, para que usted, la gente sepa que usted es un patrocinador de este Entre Palos y Puros. Adicional a usted va a tener contenido visual que vamos a estar grabando ese día, fotografía y video infomercial que va a poder usted transmitir por sus redes sociales
ya porque usted, como es parte de este proyecto, nosotros le hemos dado derecho para que lo haga. Que eso es muy interesante. Yo voy a comprometer a José Luis Cova. Tú sabes que qué buena onda José Luis, perdón, y Luis Salazar van a estar amenizando la actividad. Pero regularmente las bandas toman descanso. José Luis Cova tiene dos formatos de música agradable. Ya está bueno. Ya está bueno. Y el otro, que es música contemporánea de mi época. Estudio 79. Que vi el fin de semana pasado. Me fui todo el camino hacia la estancia escuchando el especial de Police. A propósito, fue dedicado a usted. ¡Ey! Es una cuña. Pagué mi cuñita. Yo voy a pedirle a José Luis Cova que entre la banda, entre un set y otro set, que haga una producción especial para Entre Palos y Puros, para que sea la producción especial. Bueno, el compromiso ya está tomado. Ya está tomado. Y públicamente. Públicamente comprometido. Vamos a hacerlo. Vamos a un corte comercial y tras la pausa continuamos dándoles especificaciones de lo que será Entre Palos y Puros el 1 de agosto. Y para que usted sepa que ya hoy, a esta hora que usted no está viendo, hay 48 jugadores inscritos. Sí. Pagados. Pagados. O sea, que usted tiene la oportunidad. Y no se guarda cupo. Y no se guarda. Para que no lo ocurra lo que después pasó. Después que lo diga, sí. Así que volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Lápiz y papel. Le vamos a dar número, correo electrónico y la manera de usted contactar con Entre Palos y Puros. Estar con nosotros el 1 de agosto como participante, como patrocinador o como ambos. Volvemos en breve. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén. A través de nuestra plataforma WinTVO, estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio que usted, como cada sábado, esté con nosotros ahí, aprendiendo, entusiasmado. Si no juega golf, este es el momento de usted estar con nosotros el 1 de agosto, porque hay gente que me han preguntado, Marco, quiero ir, yo no sé jugar golf, pero que lo que ustedes van a hacer ahí, a mí me suena como bien, yo no puedo esperarlo en el hoyo 19. ¿Qué hay para esa gente, Marcos, que no saben jugar? Bueno, la gente primero está invitado de manera gratuita. Todo el que quiera acercarse con nosotros puede hacerlo. Sí, sería bueno que se ponga en contacto con nosotros para que formalice su bienvenida por un tema de acceso. Deberíamos armar unas clínicas allá de en esa espera. Sí, podríamos hacerlo. Creo que sería interesante. Y más para incentivar al golf. Llevarnos a Carlos Arias. Sí. Fíjate que le podemos decir, vamos a decir, lo comprometemos públicamente a Willy Pumarol. A Willy. Para que den una clínica ahí. Claro. Willy, y le comenté algo del torneo. Y mira,
me voy a comprometer en hablar con Willy para que vaya también a dar unas clínicas. Porque hay mucha gente, a mí me llamó alguien incluso de Santiago, y me dijo, mi esposo y yo no jugamos, pero nosotros queremos ir para allá, porque queremos ver cómo es, porque queremos entusiasmarnos. ¿Sabes que en Santiago están las aromas? Sí. Y hay gente que a veces no encuentran el camino que lo entusiasme. Porque debemos, y eso me pasó a mí, yo duré 2 años viviendo un campo de golf en Cocotal y no me entusiasmaba. Y mira que Samuel Bello, que era mi vecino, que es el director del campo en ese entonces, me decía, vámonos Marianito, vámonos, casi semanalmente me tocaba la puerta. O sea, a veces uno necesita encontrar un grupo que lo acoja, que lo oriente, que se lo lleve, que lo invite. Y eso es lo que puede pasar el 1 de agosto. Claro, claro. No, y vamos a tener figuras estelares en el torneo. Está Campuzano Manita, que fue campeón desde el año 2003 al 2010. Campeón invitacional PGA latinoamericano, también va a estar con nosotros ese día. José Mateo, ya se inscribió. Sí, fue mi invitado la semana pasada aquí en Imagen Pública Televisión. Lleva ese día enfrentado. Sí, no, realmente hay muchas personalidades que se van a dar cita el 1 de agosto, no solo a jugar, también vamos a compartir. Hay unos mensajes que hemos preparado para aquellos golfistas y para aquellos que no juegan golf. Vamos a poner algunos de ellos, señor director, en pantalla, para que usted empiece a tener una idea, ¿no? El conformista no baja a la profundidad, por tanto, no identifica sus oportunidades de mejoras y, consecuentemente, no puede elevar su desempeño. En el golf pasa eso. Sí, sí. Si usted es de lo que va a ir a jugar golf y no va a verificar por qué no está aprovechando bien, por qué el driver lo maneja mal, por qué tripotea, que como se llama cuando usted tira 3 veces, y no haces un ejercicio introspectivo que te permita revisar por qué no te sale bien o el juego largo o el juego corto, o qué está pasando contigo entre el camino de un tiro y otro, que es un camino de reflexión, claro, que es un camino para tú pensar cómo tiro otro mejor tiro, uso este palo, es aquel, la hierba cómo está, o sea, todo eso es lo que estamos en ese concepto diciendo. No te conformes con cómo te salió el tiro. No digas mala suerte, no digas es que la hierba estaba muy alta, no digas es que la brisa. No, como yo digo, no creas que estás perdido, porque si creíste que estás perdido, ya perdiste. Así es. Sí, señor. Hay otro, vamos a poner otro para que veamos algunas de las reflexiones que estamos poniendo en nuestras redes sociales. El progreso lleva tiempo y en el golf el tiempo debe ir acompañado de práctica. De lo contrario, no hay avances. Todos los golfistas que han avanzado practican semanalmente. Hay muchos que practican diariamente. Esos profesionales, señores, practican horas diarias. Sí. Yo sé que usted y yo y Marcos y José Luis no somos ni queremos nunca ser profesionales de esos que van a torneos internacionales. Pero aún así, nosotros tenemos que practicar al menos 1 o 2 veces a la semana. No solo es ir a un campo a jugar. ¿Cómo has tú, José Luis, en tu desempeño? Tuviste un buen maestro, tuviste a Carlos Arias en ese primer empuje. Sí. ¿Cómo ha sido ese golf para ti? Sí, bueno, fíjate una cosa que es muy importante, ¿no? El golf para nosotros, tanto para mí como para mi esposa, nos ha enseñado muchas cosas. Porque es una ventaja, te vi jugando con tu esposa en Isabel Villa el fin de semana, qué bonito. Nos ha enseñado muchas cosas y esto lo voy a tomar de mi gran amigo Happy. El golf me ha demostrado o me ha enseñado lo que es la humildad. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un driving range, uno 100 pelotas, 80 pelotas, las pega todo bien, todas bien, uno cree que llega al campo a comérsela. Y ahí es cuando el campo te da una lección de humildad. Cada campo es diferente. Sí, señor. Y cada campo se comporta. Y tú mencionaste a Happy. Happy es uno de los más recientes clientes nuestros que entró al golf. Y Happy empezó tirando 120. Sí, 130. Handicap 46. Oye, ya Happy va por ciento bajito. Sí, ha bajado 105, como 20 palos. 105, 106. Sí.
Y eso quiere decir la forma en que se lo ha tomado en serio. Sí. Ha tomado clases especializadas, ha tomado clases virtuales, sí, y se ha tomado tan en serio como cualquier profesional. El sí. Y Happy va a llegar lejos. Sí. Tú sabes que porque yo creo... está haciendo cosas que ninguno de nosotros incluso está sí. haciendo. Yo creo que hay algo que Juan Páez, como se llama, le ha dado que a esto. Por eso Happy, ¿no? Ajá. Juan, Antonio, Páez. Creo que y Garza, oír, sí, y siempre me olvido del último apellido, pero viene es con Happy. Ahí viene Happy. Sí, y ahí viene Happy. Él le ha dado carácter al deporte. O sea, él juega dándole, respetando el deporte y dándole carácter. Sí. Que yo creo que nos falta mucho a nosotros. Sí. Y no acepta ni que le muevan la bola, no. Ni que le cuenten un palo menos. ¿Quién? Él está molesto con los Cádiz. Sí, yo no juego con Cádiz porque me quieren molestar. Ni acepta que le den el gimme. Sí. El gimme final es cuando queda tan cerca del hoyo que entendemos que usted no va a fallar. Los golfistas nos permitimos que usted no lo tire, pero se lo contamos. Claro. Pero permitimos que usted no lo tenga que tirar. Él no acepta eso. No. ¿Eh? Es un guerrero, Como es la honestidad en el golf, sí, que es parte también importante. Hay otro mensaje que tenemos aquí de lo que estamos comunicando por nuestras redes sociales. Le voy a pedir, ahí está. Es importante que saque tiempo para lo que te gusta y para afilar la sierra. Es importante que saque tiempo para ti. ¿Qué significa eso para ti, Marcos? Yo te voy a decir algo. Yo creo que uno debe quererse en este proceso. Uno vive una agonía, un afán de vida, donde constantemente está bombardeado por mala información, mal manejo, el tema empresarial, el tema impositivo, la carga tributaria, la vida de uno. Buscando los chelitos. Sí, el joseo, como dicen. Pero yo creo que ese tiempito de calidad que uno debe buscarse es lo que lo lleva a uno a soñar, a pensar, a creer, a sentir. Y yo creo que yo he encontrado en el golf eso. Yo he encontrado mi desahogo, mi suspiro, ese aire de libertad y de disfrute. Y ese contacto con la naturaleza. Sí, sí, sí. Nosotros los que somos capitaleños, ¿verdad? No disfrutamos aquí en esta selva de cemento. De cemento, como yo le llamo. Y cuando tú vas a un campo de gol, ese sonido de los pajaritos, ese sonido del viento, esa tranquilidad que te mete profundamente en un estado de conexión total con el planeta y con la tierra, ¿no? Claro. Y luego entonces también esa jocosidad que se arma entre nosotros, esa cofradía. Cuando fallamos o cuando hacemos un buen tiro. Una cosa, tú ves aquí a Marco, me vas a matar por lo que voy a decir. Sí. Tú ves a Marco, una persona muy seria, muy circunspecta, pero lo que usted está viendo aquí no es lo que usted va a ver en el campo. No, lo va a ver bailando, fotos, bailando, lo va a ver chercheando con todo el grupo. Lo va a ver compartiendo y siendo feliz. Y esa es la idea que yo creo. Y que en pantalones cortos. Y yo nunca he visto a Marco con pantalones largos en el campo de golf. Y una de las cosas importantes es que yo creo que eso es lo que buscamos todos. Esa conexión, ¿no? Jugar. Es algo muy importante, muy importante. Y yo te voy a robar un poquito tu tiempo. Este tiempo es de todo. Sí, yo. El sábado, yo fui a jugar con mi esposa. Y evidentemente, yo quiero integrar a mi esposa al grupo, a la liga que creó Marco, a Level Golf. ¿Por qué? Porque ella va a disfrutar viendo todas las locuras que hacemos nosotros en el campo. Cómo disfrutamos sanamente. La integración. La integración. Por eso está Reina también. Sí, está entrenándose con Araújo. Ya está casi. Ya yo le dije a Reina. Yo estoy a punto de convencer a la mía. Lo que pasa es que estamos en proceso de negociación. Tenemos que armar. Nuestras mujeres tienen que estar ahí también. Claro. Sí. Para que ellas tengan esa sensación. Durante muchos años, el golf fue un juego como de caballero. Sí, de hecho, a muchas mujeres, las esposas de los golfistas le llamaban las viudas del golf. Sí, porque los golfistas se iban y venían en la noche ya cansados y a veces se van fuera del país a jugar. Sí. Pero ya no es así. Muchas golfistas son importantes y además han creado una liga muy interesante, la Pink Lady, que son empresarias, que son damas que juegan bienísimo. Hay imágenes que vamos a colocar de ellas, donde hay muchas amigas de nosotros ahí que están jugando, ¿no? Sí, Pink Golf ya tiene más de 100 jugadoras activas y es uno de los torneos que son más famosos aquí en la República Dominicana. Sí. Marco, finalmente vamos a decir
cómo la gente se inscribe. Número de teléfono 809-422-7377. Repítelo. 809-422-7377. Pero también en las redes sociales, tanto de TP3, ¿cómo no?, como de Imagen Pública, como la red personal particular nuestra de don Mariano Abreu, Marco Lamarche, José Luis Cova. Ahí están la manera en que usted se puede inscribir. Separe su cupo, no es un cliché, queda ya muy poco cupo. Y lo bueno es que la gente no solo reserva, la gente reserva con un volante. O sea, señor, te envía el depósito, la transferencia. Y lo importante que hay que hacer, énfasis en esto, porque mucha gente se molesta al final, pero lamentablemente a veces cuando se cierra el cupo, se cierra el cupo porque hay que entender que tenemos un número de jugadores determinado. Al igual tenemos, no podemos violar ningún protocolo de seguridad y distanciamiento y ese manejo adecuado. Estamos en pandemia. La modalidad del torneo, Marcos. La modalidad que vamos a estar jugando esta vez en el próximo 1 de agosto es una modalidad que se llama Stroker Play, que es una modalidad que se juega con el handicap real de cada jugador. Vamos a jugar el handicap al 100% y de manera independiente. Vamos a salir en un formato de foursome, 2 carros por hoyo, y la intención que se firme una sola tarjeta por cada 4 jugadores. Y vamos a hacer algo interesante en esta edición, vamos a hacer un draft, que esta edición va a tener algo peculiar, y es que con quien tú vas a jugar, tú no lo sabes hasta el día del evento. Así es, porque hay mucha gente que me han enviado su foursome. Sí, que preparan ya. Su muñeco. Mira, este es mi foursome. Andrés Terrero me envió su foursome. Jacinto Bernier. Yo quiero jugar con él. No, aquí vamos, la idea es que conozcamos personas que usted no conoce, claro, y que comparta con nuevas personas. Y por eso los foursomes van a ser creados basado en su handicap y basado en precisamente esa temática que vamos a hacer de Stroke Play. Ahora, usted también puede patrocinar el torneo. Vamos a poner las imágenes de los beneficios que usted puede conseguir con los cuatro formatos de patrocinio. Señor director, finalmente, para despedir el programa, por favor, pónganos en el formato. Ahí, bueno, esto es otra novedad. Nos habían pedido, Marco, que querían que hubiese una opción de almuerzo, y tenemos dos opciones, porque hay personas que no quieren comer pesado, que quieren comer ligero, y ahí está una opción de hamburger, de un street food rápido, ¿no? Pero también hay un buffet, ¿eh? Y tienen las dos opciones, una costará 1,000 pesos y otra costará 500, o sea, dependiendo lo que usted quiera. Es algo que va a estar en el hoyo 19, que es la comida del mismo Metro Country Club, una comida exquisita como siempre, y usted va a tener esa oportunidad. Y lo otro es también que usted va a tener la opción de patrocinar o una inversión de $200. Hasta $2,000. O una inversión de $500, una inversión de $1,000 o una inversión de $2,000. Usted decide cómo quiere invertir en propaganda, promoción, publicidad para su negocio, para su empresa, para su marca. Ahí están las opciones, ahí están qué se oferta como beneficios por cada opción. Váyala pasando, director, para que nuestro público pueda ver. Mientras más invierta, mejor, más beneficios más presencia hay. Y tenemos algo novedoso en este formato y en esta edición, y es que usted va a poder poner su marca en los polocheros y gorras que vamos a estar regalando, obsequiando a nuestros jugadores como parte del kit de bienvenida, que es una pieza clave y fundamental en el juego de golf, porque una pieza que se queda y se usa en otros torneos y otros eventos muy particulares, y su logo, su marca va a estar presente en esas piezas o elementos uniformes, y usted puede pagar por colocar su pieza ahí, y eso es de por vida. Comuníquese con nosotros, hay muchas opciones para usted estar dentro de Entre Palos y Puros by Mariano Abreu, un torneo del 1 de agosto en el Metro Country Club, apenas a 35 minutos de Santo Domingo. Sí, señor. Y que está en muy buenas condiciones. Muy bueno. El campo está excelente. Y una novedad, nuevos carros. Carros nuevos. Ahí lo estamos viendo, los nuevos carritos de golf que acaban precisamente de llegar. Hay un videito que nos envió Marcos, que están viéndolo en pantalla. Y con ese carrito nuevo, ya usted sabe que va a estar estrenando, porque es
el primer torneo creo que va a usar carro nuevo, en el campo de golf de Metro Country Club. Usted no tiene excusa. $2,000 de inscripción, $1,000 para almorzar o $500. Van a disfrutar. Y va a tener bebidas, puros, música, y va compañía agradable y el Green Fit. Si lo quiere mejor, espere el próximo TPT. Sí. Señores, gracias. Gracias a ti. Un placer. Igualmente. Y a ustedes, gracias. Cuídense, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto. Bye, bye.